Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un pesto de cilantro. Les voy a comentar los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación y luego vamos a realizarlo. Para esta preparación lo que vamos a necesitar es media taza de aceite a gusto, un diente de ajo, jugo de medio limón, media taza de nueces, queso parmesano a gusto, cilantro a gusto, sal y condimentos. Bueno, es una preparación muy rápida, es muy parecida al pesto tradicional que hacemos, que es con albahaca, pero en este caso vamos a usar hojas de cilantro. ¿Para qué se puede utilizar? No tan solo para la pasta este tipo de pesto, sino que también pueden utilizarla, por ejemplo, para hacer cremas ácidas con un sabor distinto, para hacer un picoteo, por ejemplo, para aderezar pollo, para aderezar, llevarlo al horno, para aderezar ciertas carnes, también lo pueden utilizar. No tan solo para las pastas, que es lo que tradicionalmente usamos. Lo que vamos a hacer es un mixer o en un procesador de alimentos, vamos a ir agregando de a poco los ingredientes. Vamos a agregar un poco de nueces. Vamos a agregar el queso. Un poco. Y vamos a agregar el aceite con el jugo de limón. Yo acá lo mezclamos. Vamos a agregar. Vamos a procesar esto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar algunas hojas de cilantro. Lo importante es que agreguen las hojitas, las vamos a ir picando, vamos a ir seleccionando las más verdecitas. Y de esta manera vamos a formar nuestro pesto. Tenemos más. Agregamos. Este tipo de preparación la pueden guardar en conservas, que dura de 3 a 6 meses sin problema, dependiendo la temperatura. Como estamos en una temperatura de verano, puede que demore solo 3 meses. O también la pueden congelar. Muchas veces las personas, para evitar el baño María, que es el proceso de conservación, lo que hacen es congelar este tipo de preparación. En el caso de congelarlo, puede ser en un frasco de vidrio, en un tupper, pero siempre que esté de forma hermética, porque recordemos que sus aromas se pueden intercambiar dentro de lo que es el congelador. Ahora vamos a terminar de agregar el aceite. Vamos a agregarle un poco más de nueces y finalmente vamos a agregar queso. Vamos a procesar nuevamente con mucho cuidado, logrando una pasta. Pueden utilizar juguera también para hacer este paso, o licuadora, pero es importante sí tener en cuenta que si es de plástico tienen que enjuagarla bien después con agua caliente.
Ahora, en nuestro caso, vamos a agregar un poquito de merquén como condimento adicional. Ustedes pueden agregarle pimienta, pueden agregarle orégano, de acuerdo al gusto de cada persona. Ves, de forma opcional los condimentos en sí. Nosotros lo vamos a dejar sin sal y solo con ese condimento. ¿Por qué lo vamos a dejar sin sal? Porque este tipo de pesto que vamos a hacer, lo vamos a utilizar no solo para pasta, sino para otros productos. Entonces, adicionarle sal puede provocar que después en la terminación del producto final quede demasiado salada y no se aprecie tanto el sabor del cilantro. Vamos a mezclar una vez más. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es retirarlo. Le vamos a primero sacar el procesador y luego vamos a envasarlo. Para envasarlo yo tengo este frasco, es un frasco pequeño. Que de igual manera nos va a servir. Vamos a retirar esto por acá. Y vamos a ir con mucho cuidado retirando de a poco el pesto. Como nosotros lo vamos a congelar, no es necesario que llenemos el frasco, sino que simplemente vamos a agregar la cantidad necesaria para congelarlo. Algo muy importante es que siempre, en el caso de congelar en vidrio, dejemos al menos un dedo de diferencia desde la tapa, ¿sí? Porque si nosotros dejamos, lo llenamos al tope, como sabemos, al congelarse las partículas de agua, o en general todas las partículas, se van a ampliar, se van a expandir. Entonces, al expandirse, se va a abrir el frasco, y si tiene, está bien, bien cerrado, lo que va a suceder es que se va a romper el frasco. Entonces, para que no suceda eso en ninguna parte del proceso, simplemente dejamos con un dedo de diferencia desde la tapa hacia el inicio. También pueden tostar un poco las nueces, como tips. Pueden tostarlas un poquito a la hora de agregarlas y eso le va a dar un sabor un poco más particular. Ahora vamos a limpiar y vamos a sellar. Lo vamos a dejar un poquito de pesto y de esta manera lo podemos congelar. Con esta preparación los dejamos invitados a que puedan seguir viendo a través de la página de la Ilustre Municipalidad de Buin diferentes elaboraciones que se realizan día a día. Les mandamos un cálido abrazo.